El Ministerio de Medio Ambiente tiene listo un informe sobre los daños que ha generado el derrame de melaza en Chalchuapa. También habla de algunas medidas para revertir el impacto. Más de 900 mil galones de melaza se derramaron en Chalchuapa. Esa es la cifra que refleja un informe técnico elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La sustancia viscosa se esparció por un estimado de 100 kilómetros, afectando ríos, flora y fauna. Incluso llegó a las costas de Guatemala. Según el informe, fueron 916 mil galones aproximadamente que se derramaron. La pila que contenía la melaza tiene una capacidad de 1.9 millones de galones, no de 900 mil galones como se decía al inicio. Ya terminamos las medidas de remediación en el sitio, es decir, de retiro de toda la melaza. El ministerio apunta a tomar cuatro medidas para revertir y mejorar la situación. Eso incluye contar con la cooperación de esta fábrica de procesamiento de caña de azúcar. El tema de la afectación a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil que puedan apoyar esto, la restauración tanto en el suelo, en el agua del lugar, como en la fauna. Estamos pidiendo también como tercer punto, digamos, la reconversión en la industria, cómo se exige que ya no existan estas pilas, sino que exista una nueva tecnología. Y el cuarto, para las instituciones de gobierno, que tenemos que seguir dando un monitoreo y seguimiento. Desde hace 12 días, los empleados y la dirigencia del ingenio La Magdalena han brindado una postura a favor de compensación por los daños causados. Sin embargo, el Ministerio y la Fiscalía General de la República presentarán ante un tribunal ambiental las pruebas en contra de esta fábrica. Ya nosotros hemos dado, vamos a darles a ellos, perdón, todos los elementos para que ellos tomen las decisiones. Ya le digo, le insisto, hemos hecho una evaluación tanto de la cantidad de merraza de la melaza derramada, hemos hecho un informe detallado de cuáles fueron las acciones, qué es lo que encontramos. Animales de entre 22 y 35 especies diferentes han fallecido por el impacto del derrame de melaza, un producto no tóxico, pero que su espesor provoca la ausencia de oxígeno en el agua. Con imágenes de Ever Ávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.